esa familia que tienen más de 50 años en la República Dominicana y aquí en nuestro municipio de Jarabacoa. Son personas, son familias que nos llenan de orgullo por su trabajo en el desarrollo de nuestro municipio y el desarrollo de nuestro país. Bueno, nosotros hoy muchísimo agradecemos a Ayuntamiento y Jarabacoaense y ustedes de Colonia. Nosotros ya casi cumplimos 50 años. Bueno, año que viene, día 24 de enero, va a cumplir 50 años. También ese día nos coopere ustedes y esperamos la presentación de ustedes todos. Bueno, hoy un regalo grande para nosotros japoneses. Nombre de calle dice que va a poner porque yo mismo estoy muy orgulloso, todos los japoneses están muy orgullosos. Bueno, entonces aquí, ¿por qué se llama familia? Porque aquí entró primero estapa, entró 13 familias, después 3 familias. Y después vino de otra colonia, aquí hay 8 colonias, pero de 7 colonias, dice que aquí es Jarabacoa, un paraíso. Bueno, hay colonias que incultivable, una cosa increíble, porque yo visité 20, 30 veces. No se puede cultivar otra colonia, entonces vinieron a Jarabacoa, dice que es un paraíso. Entonces aquí aumenta hasta 60, 1961, aumentaron 87 familias. Bueno, de 62, año 62, fueron a Japón, y fueron a Brasil, y fueron a Bolivia, Argentina, a Paraguay. Ok, y nada más quedamos como algunos 20 y pico familias. Ahora mismo, por pena, 6 familias de inmigrantes japonés, nada más queda 6 familias. Bueno, gracias a Dios, ahora 6 familias, nosotros padres que y padres de otros inmigrantes, tanto que dejaron una imagen muy buena de japoneses. Quiere decir que nosotros hijos y nietos queremos que continúe de bien para que no dañe imagen, como dice, costumbre bueno de nosotros japoneses. Yo no quiero que no olvide y viviendo bien con ustedes, unidos, ahora para adelante, bueno, 100, 200, 300 años, que deseamos que nosotros japoneses, que siempre queremos tener bien amistad y también cosa que podemos, nosotros somos, como dice, ¿verdad? Ayudar, no es por dinero, por personal y que puede. Cada uno tiene su talento. Nosotros japoneses con 6 muy poco, pero con mucho gusto de cooperamos, apoyamos a este pueblo y también aquí Colonia. Nosotros queremos, como hoy en la misa dijo, queremos este Jarabacoa, pueblo entero, incluyendo Colonia. Queremos vivir paz. Ahora hay mucha, como dice, un desastre. No es como antes. Antes estaba muy tranquilo, ya ustedes saben, ¿no? Ahora ya hay muchos problemas que están ocurriendo. Pero nosotros también con ustedes vamos a luchar para venir pueblo más bonito, más tranquilo de República Dominicana. Bueno, muchas gracias a ustedes. El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa designa 6 calles de la colonia japonesa con los nombres de familias establecidas en este municipio. Calle número 2, familia Hidaka. Calle número 3, familia Amada. Y familia Fukunaga. Calle número 4, familia Nahuabata. Calle número 5, familia Tateyama. Calle número 6, familia Nakagawa. Nos referimos a la distinción
que nos otorga al designar algunas de nuestras calles con el nombre de ciudadanos japoneses que entregaron su vida a Jarabacoa, siendo ejemplos de honestidad y más aún, son parte de reservas morales de nuestra comunidad japonesa. Hoy es un día histórico, tanto para los japoneses residentes en Jarabacoa, como para todos los ciudadanos del Japón. El día 27 de septiembre de 2007 será recordado por todos nosotros este acontecimiento de tan alta distinción. Las seis calles de la colonia japonesa llevarán los nombres de sus familias que se integraron armónicamente con sus hermanos japoneses, logrando una perfecta simbiosis. Sin perder la identidad japonesa, han sabido asimilar y digerir la cultura y tradición de sus hermanos dominicanos.